¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a preparar ceviche, pero ceviche vegetariano vegano. ¿Por qué no tiene pescado? Solamente vamos a utilizar hoy hongos. También lo pueden hacer de coliflor, de otro tipo de hongos. Y vamos a utilizar nuestros famosos ajíes. Nos encantan los ajíes, los chiles, para darle sabor. Los ingredientes son los siguientes. Necesitamos una bandeja de hongos rebanados finamente después de haberlos lavados. Necesitamos también dos tomates, una cebolla roja, tres limones, varios pimientos pequeños rojos, o pueden utilizar pimientos rojos de los grandes. Yo también tengo hoy uno verde que le podemos echar un poco. Vamos a utilizar pimiento serrano o chile serrano y una gotita de habanero para darle un toquecito. También vamos a utilizar cilantro, un poquito de perejil y hojas de lechuga romana para ponerlos ya al final cuando se van a servir. Vamos a usar el jugo de los tres limones, lo vamos a exprimir, le vamos a sacar las semillas, le agregamos unas dos cucharadas de aceite de oliva, sal marina al gusto, y eso lo vamos a batir un poco y lo ponemos aparte. Los hongos van a estar rebanados muy finamente, al igual que la cebolla, y vamos a también a utilizar un poco de pimiento rojo, el pimiento verde, todos muy rebanaditos. A los hongos, a mí me gusta meterlos un rato en este jugo de limón para que se vayan absorbiendo, se van suavizando. Yo lo hago con tiempo, los dejo remojando quizás un par de horas, y después, cuando se sirven, ya el hongo está bien llenito de este sabor de limón. Agarramos una hoja de lechuga romana o la lechuga que a usted más les guste, le va a poner un poco de nuestra mezcla, lo va a adornar con más cebollita roja y le va a poner una rebanadita muy pequeñita de nuestro ají habanero. Y ya está listo para comer. Y este es el resultado final de nuestro delicioso ceviche vegano de hongos. Se ve bueno, ¿no? Yo lo voy a probar y les contaré cómo me quedó. Y ustedes hagan lo mismo, prepárenlo en su casa y me dan su opinión en los comentarios. Y no olviden suscribirse a mi página de YouTube y de seguirme en mis redes sociales. Nos vemos muy pronto.